bien, ya en la parte final de este contacto diario, que es el momento donde nosotros pues, compartimos los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy, que es lunes 9 de diciembre del año 2019. Así que adelante, Mr. Edward, con los titulares de Titulares. hoy. Hoy 9 de diciembre, Día Internacional de la Prevención de la Corrupción. Así que si a nosotros nos toca un poquito de la celebración, Sí, estamos en el sexto el lugar. día usted qué tan significativo podría ser la parte que nos corresponde a nosotros Exactamente. De la celebración del Día Internacional de la Prevención de la Corrupción, porque en el día de hoy amanecemos que estamos ocupando el sexto lugar de América Latina. Sí, América. No más preguntas, magistrado. Un conductor perdió el control de su vehículo mientras se desplazaba por la autopista Las Américas. Atropelló a dos agentes de la Policía Nacional que prestaban servicio en una motocicleta, quitándole la vida a Oh, ambos. Dios. Lo mismo. Lamentablemente, esta noticia. Mañana vamos a hablar nosotros de ese caso. Qué increíble eso, lo que está pasando. David Ortiz, en el Quisqueya, que viva papá Dios, que viva la República Dominicana. Esa es su primera visita luego del atentado aquel de David Eso es la Ortiz, actividad donde del juego de del la juego de las de los de de los los bueno, que ellos organizó la Liga Dominicana de sí, Béisbol de los de añejos, las no, era de las estrellas, correctamente de las leyendas, de de las leyendas, el leyendas. juego de leyendas, así es. Pero antes ya él había participado en uno de sus actos Sí, donde es el sabemos que David Ortiz, tradicional torneo de golf a y beneficio de no, su y que David fundación. Ortiz, fuera de lo que usted pueda pensar después de ahí, tiene que saber que muchos niños respiran, viven gracias a su No, no, fundación. la Gracias a su acción fundación. Yo benéfica creo que que ha aquí no hay un realizado dominicano que David haya. Ortiz, yo creo es sin precedente en En beneficio. beneficio Ha de la sabido misma. utilizar esa Su fama, dinero eso y su que fama. logró a través de su esfuerzo y su trabajo en el mundo del béisbol para Sí, beneficiar pero Gerard, grandemente, aquí la gran mayoría tiene muchísimos cuartos y no hacen grandemente. nada. Entonces, Gerard, para usted no tiene muchísimos cuartos. Dime no, para no mencionar a si nadie, no va a Gerard mencionar. cree que no va a provocar, yo No. te menciono 50 que Que pudieron haber pudieron hecho hacer eso y más. 50 veces más lo de David Ortiz, que han sabido Y él lo ha sin invitado. gastar un Y peso él de lo ha su bolsillo, invitado. solamente con la connotación y la influencia que pueden tener, beneficiar a este país en otras áreas Niño, y no a lo han niños hecho. pobres. Yo te menciono 50 figuras que han descollado en el mundo del arte, en el De mundo todo. deportivo, en todas las áreas de este país, no han hecho absolutamente nada en beneficio de este país. Así que déjalo hasta ahí, Yera, que no excedimos, mencionando Sí, ayer, en el día de hoy, claro. que ahí no estamos de acuerdo. Sí, no estamos de acuerdo Seguimos. porque está haciendo mueca, ¿eh? No, pero venga acá. Detienen a cónsul haitiano en frontera por ir en vehículo buscado por la DEA en el país. El carrito, la guaguita era Ya detrás de del azul. supuestamente de que ahí se montaba el abusador, ¿no era? Una Lexus, una Sí, elegante jipeta Lexus. de la grandota. Sí. Muy bien. Aquí hay tres vehículos que el hombre serio no puede Matan comprar. al jefe Mira, de aquí hay la tres unidad vehículos. Mira, SWAT. vamos a salir de él. Aquí hay tres vehículos que un hombre serio no puede comprar. El Lexus. Ese ya está etiquetado. Oye, ¿cuál más? Lamborghini. No, la Range Rover. El de No, no, porque Omega. la Lamborghini para gente como fashion y vaina. Pero aquí hay tres tipos de vehículos que tú no lo puedes comprar y son buenos y tú lo quieres. Pero de una vez. Matan al jefe de la unidad SWAT de la policía. Eso. Muere su verdugo en intercambio de disparo. Tú ves ahí, yo voy a ser, hay que ser un poquito honesto con esto. Si hubiese sido nada más el individuo que pierde la vida, los periódicos hubiesen hecho un análisis concienzudo hoy sobre lo exceso de los militares en las acciones donde hay que someter a un civil y que murió un intercambio de disparo, un civil, que la poca capacidad, pero no, hoy no dicen que un teniente, un teniente, el jefe de ese comando, que tiene hijos, que tiene esposa, que tiene familia, falleció. Así Hay que es. ser justo y honesto con eso. Seguimos, Mr. Edo. La placa de jipeta incautada cónsul haitiana era de un miembro de la red
de César el Abusador. Ay, Haitiana. Sí. Eso es verdad. Y los titulares del Listín Diario. Dice ahí, se le acabó la cobertura del seguro y su vida corre riesgo por cáncer. Eso es un algo que yo conozco muy bien porque lo vivimos a cada rato. Personas con problemas de larga data, que se llevan muchos recursos, terminan teniendo seguro sin cobertura. Eso es una voz de alerta donde entendemos que las autoridades del sistema de salud en la República Dominicana deben prestarle la debida atención. Llegó a su tope. No, inmediatamente. Y en picada va el tiempo de vida que le puede quedar a una persona afectada de esta terrible enfermedad. Seguimos, Mr. Eduardo. Ahí está el Listín Diario, trae en su portada, dice, el cambio climático ya afecta nuestra economía y ¿qué estamos haciendo? Nos preguntamos o se pregunta. Claro, no, aquí con el cambio climático no se está haciendo nada. Así aquí, es. Aquí, la persona, señores, Si tú te fijas, Víctor. Se hizo hace unas horas, se hizo porque participó el presidente de la República. Pero tú te fijas, mira. Yo creo que en el país, uno de los ministerios que tiene más gente preparada, o sea, a nivel de técnico, se llama medio ambiente. Porque tú lo oyes hablar a esa gente y son unos versados medio ambiente, pero resulta que la cabecilla, el jefe de medio ambiente, es un político. No, si tú dirías... Es un político y es un comprometido muchas cosas. Si tú dices, si medimos eso con lo que se está haciendo en la práctica, lo que son, entonces son teóricos. Que eso, no, mira lo que pasa. Ellos son bien preparados, pero que resulta que el jefe de ellos es un político con compromiso. Y eso lo demuestra. Bueno. Eso le muestra la extracción de los ríos. Eso le demuestra lo que vemos, cabañas en sitio turístico, en sitio ecológico. O sea, todo eso lo vemos ahí porque el que lo dirige a ellos es un político. El Papa advierte que la corrupción del corazón es el peligro más grave. Es verdad. Así que vamos con eso a tener un corazón limpio y pulcro para que no podamos estar afectando esa gravedad. Con esta última información, pues nosotros llegamos al final de este contacto diario. Invitarle a que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7:30 a 9 de la noche por el canal 1456 y 49 de este grupo Telenor. Agradecer al equipo técnico José Paulino, a Melvin, allí en el máster Mr. Edward y nuestro encargado de redes sociales José Eduardo. Mañana nos reencontraremos de nuevo en otro contacto diario cargado, como siempre, de muchas cosas interesantes como lo tenemos acostumbrado. Feliz resto del día. Navidad con Telenor, Navidad con Telenor, Navidad con Telenor, Navidad con Telenor.